Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a un nuevo video de La Tiendita. El día de hoy hablaremos sobre las noticias tenderas que han sucedido durante esta semana. Así es que te invito a que te hagas miembro del grupo en Facebook de Tenderos de México, donde más de 50 mil miembros ya se han hecho parte de este gran proyecto, donde todos los días compartimos noticias de las tienditas de abarrotes. Desde las promociones que se han encontrado, ofertas, problemas con clientes, con proveedores y muchas situaciones más de las que hablaremos en este momento sobre lo que ha sucedido en las tienditas de abarrotes. Y comenzamos con la publicación de un compañero Macro Art que nos comenta lo siguiente. Amigos, el día de hoy pedí cierta cantidad de coca. Mis rejas están en la entrada porque acomodo la verdura arriba de las cajas para aprovechar espacio. Entonces yo tenía mucha gente y estaba atendiendo. Los del reparto empezaron a sacar las rejas y acomodarlas llenas. En el momento en que me desocupé, ya se había ido uno de los dos repartidores con el diablito y las rejas. Vi de adentro que llevaba de más, pero por la gente no pude estar bien atento. Entonces revisé mis cámaras y en efecto se llevaron dos rejas de más. Le comuniqué al preventa y les avisó, pero no pasaron. Hace una semana igual según se les olvidó producto y como no estaba yo sino la persona que me ayuda, no revisó bien y faltó un producto. Le comenté al preventa y regresaron con mi producto faltante el mismo día. ¿Qué debería hacer? Espero a que me las devuelvan o los voy a reportar a sus oficinas o algún otro consejo. Y vamos a ver los comentarios que están diciendo por aquí en esta publicación. Dice, si estás ocupado, atiende a tus clientes y que la coca baje sus productos mientras tú no les pagues, ellos no se van. Esa es una recomendación muy buena. Cuando ustedes estén recibiendo el pedido de coca, y no solamente con coca, con Pepsi, Peñafiel, Red Cola, con todas las empresas. Ellos pueden agarrar tus rejas plásticas, tus envases hasta el momento que tú les pagas o que ya has verificado que te entregaron el pedido. Antes no. Ahora, para ello hay que saber cómo recibir un pedido de Coca-Cola. A lo mejor muchos tenderos se enfrentan con esta problemática y hoy les quisiera compartir cómo es que yo lo hago en mi tiendita de abarrotes. Nosotros cuando nos llega la coca, pues los de la coca bajan su producto. Hay veces que lo meten hasta la tienda o hay veces que lo dejan en la banqueta y ya luego nosotros lo metemos, pero ellos bajan su producto y hasta el momento en que llega el que me va a decir las cajas que me va a entregar, llega un compañero a recibir los envases. Entonces, frente a mí tenemos las cajas, las rejas que me van a entregar y también las rejas que yo le voy a entregar. Me dice, pues tienes dos cocas de 2,5, una de litro un cuarto, dos cocas de 3 y me empieza a indicar los desechables. Reviso que sea así el pedido. Entonces el otro compañero me dice, me llevo una de 3, una de 2, una de litro un cuarto, etc. Certifico que se lleve esos envases. De hecho, nosotros desde un día antes preparamos los envases aparte, las rejas, para que no haya este tipo de confusión, que ellos entren a agarrar. Cuando yo tuve la oportunidad de trabajar en una tienda de abarrotes grande, entraban los repartidores de Coca-Cola hasta el fondo de la tienda donde tenían todos los envases y uno de los empleados o trabajadores de ahí era el que le entregaba las rejas plásticas. Siempre las contaba a él. Pero siempre hay un detalle. Hay veces que se les da la confianza a estos repartidores de meter la mercancía hasta la bodega y ellos sacan las mismas rejas. Es decir, ellos tienen el acceso de entrar hasta el almacén de los refrescos y sacan las rejas que ellos quieren, ¿no? Y a veces tú dices, ah, no, sí, ya ahí lleva 10, pero a lo mejor se pasó una y ya lleva 11. Y de una en una que te van quitando cada visita, pues nada más échale cuenta. Por eso lo más recomendable es que al momento de que te realicen el pedido, tú como dueño de la tiendita estés presente y digas, ah, bueno, me vas a entregar esto, yo te entrego estos envases vacíos y ya los tengas aparte. Suele suceder este caso de que a veces se nos junta la gente y no podemos atender a los proveedores. Es por eso que debemos de tener espacio para proveedores y para clientes. Viene aquí una de las situaciones que nosotros llegamos a tener en las tienditas, sobre todo que nosotros no hemos a lo mejor trabajado en la parte que ya trabajan los Oxxos. Ustedes han visto que en un Oxxo siempre hay la caja que te recibe primero para el cliente y la caja número 2 que es para proveedores.
Siempre esa caja está cerrada para el cliente porque ahí no cobran, ahí solamente es para proveedores. En este caso, lo que yo te recomendaría es que abras como una segunda caja o tengas a un empleado que se enfoque nada más a puros proveedores y un empleado que se enfoque a clientes. Y así te vas a ahorrar todo este dilema de que te lleguen a robar o que te dejen otros productos que no son, etcétera, ¿no? Llega a suceder. Entonces, cuando tú ya dedicas en tu tienda a un empleado que se enfoque a puros proveedores, este empleado va a estar al tanto de los pedidos, qué es lo que va a llegar, qué es lo que se le va a entregar como envases o etcétera, qué promociones te van a dejar, entre muchas cosas más. Eso le va a corresponder al empleado que se encarga de atender proveedores. Pero ciertamente, cuando estamos solos, nos pasa que tenemos que atender proveedores y clientes. Lo recomendable es que dividamos en nuestra tienda un empleado que se enfoque a proveedores y otro a clientes. Claro, en sus tiempos libres tienen que hacer otras cosas como acomodar refres, doblar bolsas, entre otras actividades, cuando tengan sus tiempos libres. Dice por aquí, son bien abusones, a mí me la quisieron aplicar así, pero yo desde el primer día les dije que no salen rejas de mi negocio hasta que yo se las cuente. Y así tenga infinidad de gente, ellos se tienen que esperar y hago que me cuenten el producto con la nota. Me miro fea, pero es mi patrimonio y lo tengo que cuidar. Y si no les gusta, yo lo reporto, no con el preventa, sino con la compañía. No te dejes, diles que no salen rejas hasta que tus clientes se vayan. Y así es esto. Muchos comentan, necesitas un ayudante para esos momentos o dejar esperando a tus clientes para que estés atento al pedido. Bueno, acá viene otro debate. ¿A quién dejamos al pendiente? ¿Al cliente o al proveedor? ¿Quién es más importante atender? Pues siempre es importante atender al cliente, porque si no el cliente se va y ahí es una venta, ¿sí? Entonces, lo más recomendable es que primero atiendas a tus clientes, termines a los clientes, bueno, ya se van. Entonces, ahora sí, atiendo al proveedor. Ya si llegan a venir clientes, permítanme tantito, estoy atendiendo al proveedor. Así se llega a dar toda esta situación con los proveedores y clientes. Entonces, yo digo que hay que tener un espacio para cada uno, esa es mi recomendación. Dice otro, lo que yo haría es hacer mi pedido en cuenta el producto del que se llevaron las rejas. Llegando el día de la entrega, tendría preparado las rejas adentro para que ellos no las tomen solos. Y cuando entregue las rejas, le entrego dos menos. Obvio, van a darse cuenta, pues les diría que es por las que se llevaron la semana pasada. Si se ponen odiosos, les muestro el video. Así es, bueno, muchos ahí dando muy buenos aportes. Yo creo que a más de un tendero le ha pasado esta situación que nos han robado. A mí igual una ocasión me quitaron una reja y les comenté, pero pues ya ni me la devolvieron. Y así llega a pasar, o sea, no sé si realmente se confunden, lo hacen al propósito, pero de que te roban. O sea el propósito o sea una confusión, pues al final te robaron porque ya te quitaron tu reja. O sea, ese es un hecho, al final te quitaron tus rejas. Un compañero dice, ¿les han ido a ofrecer dulces a sus tiendas para vender? ¿Les ha funcionado? Opiniones. Yo en lo personal, me han venido a ofrecer una infinidad de proveedores dulces y no les he agarrado. Lo más recomendable es que compres los dulces por mayoreo, si es que los vendes bien, porque los que te traen los proveedores hasta tu domicilio te lo traen más caro. Y precisamente muchos tenderos te están comentando ahí, sí, pero a veces más caro. Yo sí, porque a veces me trae más barato que en dulcerías. Bueno, no, lo dudo, Dice, ahorita el de los cereales me trae frasco con 150 chicles de tatuaje a 80 pesos y yo los doy a un peso y se vende rápido. Ok, sí, sí entiendo ese tipo de productos, pero váyanse a dar una vuelta a las dulcerías por mayoreo y está mucho, mucho más barato. Por ejemplo, esa de chicles que te la venden de tatuajes en 80 pesos, en la dulcería la encuentras hasta en 60 pesos y le ganas el triple casi prácticamente. Dice, ya no, me ha tocado que ya no pasan después de un tiempo. Al contar los productos, cocadas, chocolates, gomitas, son menos de los que según me dicen es el contenido. Sí, a veces pasa eso. Hay proveedores que te venden dulcecitos, botecitos transparentes, cocadas, chocolates, gomitas, etcétera. Y te dicen, no, pues este paquete trae 80 piezas. Y hacemos la prueba y te trae 60 o te trae 70, te quitan 10. O sea, realmente no traen las piezas que dicen, porque son productos caseros, algunos de ellos, y pues les quitan piezas. O sea, no ponen las piezas que realmente dice la etiqueta, ¿sí? Y algunos ni etiqueta traen. Dice, mejor compra en tiendas y sí se vende muy bien.
Así es, la recomendación siempre va a ser compren en tiendas por mayoreo y los dulces se venden muy bien. Es una muy buena inversión vender dulces. Sin embargo, hay que saber con quién y dónde comprarlos. Dice por aquí nuestra amiga Ale Arcos, ya es viernes y aunque quisiéramos que siempre nos fuera a toda madre, pues ni modo. Jaja, ¿qué retos tuvieron esta semana en la tienda, colegas? A echarnos porras entre todos, ánimo. Y bueno, ¿qué retos han tenido ustedes? También déjenme en los comentarios de este video para ver y estarlos leyendo para que en el próximo video lo sigamos comentando. Dice por aquí Marco Antonio, mi reto es conseguir Red Cola, Pepsi, Square y leche deslactosada al pura de litro y medio. Se consigue al precio normal y dar la más cara no la compran los clientes. Dice Cesaritos, mi reto es conseguir que pase el de Sabritas y el de Bimbo en mi tiendita. Sí, qué triste. A veces dejan de pasar. Fíjense que a mí me pasó una experiencia apenas la semana pasada. Nosotros no estuvimos el sábado para poder invertir en Sabritas. Y el día lunes, nuestro proveedor de Sabritas, oh sorpresa, estaba surtiendo la tiendita de metros más adelante de mi tienda. Y sí surtió esa tiendita y no pasó a visitarnos a nosotros fuera del día que le toca visita. Esa tienda de allá adelante también se supone que la ruta es el mismo día que nosotros. Yo creo que ese día igual no estuvo abierto y le pasó a dejar el día lunes producto. Y a nosotros ni nos peló. Así pasa con los proveedores. A veces tienen a sus clientes favoritos y pues como en todo, hay que llevar una buena relación, pero pues también no somos moneditas de oro para caerles bien a todo mundo y el proveedor de Sabritas se pasó de largo. Dice, mi reto es que el de Sabritas me cambie mi exhibidor por uno más grande. No cabe todo mi producto en el que tengo. Ok, muy bien. Dice, pagar el recibo más alto de luz que había llegado en todo este tiempo y surtir. Sí, el reto de todo el tendero es pagar el recibo de luz. Por suerte a nosotros este mes nos llegó bajo. Nuestro amigo Jaciel Díaz va empezando en el mundo de las tienditas de abarrotes y nos dice que le demos consejos para primerizos en estos ambientes de la tiendita. Y por aquí ya hay varios que se han apuntado compartiendo sus opiniones. Y unos dicen, no fíes, no prestes envases, dale rotación a tu mercancía y échale muchas, muchas ganas. Hugo Ramírez dice, cuando no tengas clientes, come, barre, trapea, ve al baño, haz como que cierras, jaja, la vieja confiable y siempre con una sonrisa y amable. Suerte, exacto, el éxito de un negocio se caracteriza por lo que les estás ofreciendo a tus clientes, en tu forma de ser, en tus productos, en tu limpieza, etc. Dice Oscar López, no fíes, no importa qué tan triste sea la historia, no prestes envase, no mal acostumbres al cliente a tener la razón. En medida de lo bueno, llévate bien con tus proveedores y lo que puedas buscar y comprar por fuera de ellos y más barato, hazlo. Además de no gastar más de lo que ganas. Así es, ese es muy buen consejo. En la medida que puedas llevarte con tus proveedores, bien. Pero si encuentras cosas más baratas fuera de los proveedores, es mejor comprar fuera porque ahorras tu bolsillo. Hay muchas veces que veo tenderos que por quedar bien con el proveedor, con el preventa, le seguimos consumiendo, aunque sabemos que esos productos están mucho más baratos si los compráramos por nuestra cuenta. Así es que no se vayan al fracaso ustedes solitos por sus propias decisiones. Bien dice el dicho por ahí que por quedar bien con los demás, pues salimos perdiendo nosotros mismos. Y eso es lo que pasa. A veces queremos quedar bien con los demás, pero nosotros mismos estamos perdiendo mucho, mucho dinero. Dice, haz tus cortes diarios para que veas cuánto vendes diario. Y consejo, no porque un día hayas vendido bien significa que sea ganancia. Trata de ver qué producto mueves más. Sí, esto igual pasa mucho en los tenderos principiantes. Cuando llegamos a vender una gran cantidad, nos emocionamos y decimos, ah, su, ya vendí tanto y pensamos que es ganancia. No, amigos. Yo recuerdo que la gran cantidad que he llegado a vender es arriba de 4,000 pesos en un día y eso pasó en un 15 de septiembre. En un 15 de septiembre llegamos a vender más de 4,000 pesos en un ratito, prácticamente en la noche del grito de independencia aquí en México y ese día por vender tanto pues no nos emocionamos, sino que ese mismo dinero al día siguiente lo volvimos a reinvertir. Y resultó muy bien.
Y cuando nosotros nos encontramos un poquito bajos de ventas, pues eso prácticamente nos ayudaba porque no nos veíamos en la necesidad de volver a invertir, porque ya ahí teníamos un colchoncito extra. Y muchos pues dicen no fiar, nunca de los nunca prestes nada, a ti ninguna persona te prestará si te falta para surtir, cobra el importe de los envases, tampoco los prestes a ningún conocido o familiar porque luego se hacen los ofendidos. Porque se los pides. Y así nos podríamos seguir con muchos comentarios. La verdad no los voy a leer todos porque sí, hay muchas personas que recomiendan lo mismo. Pero te invito nuevamente a que revises la página y que tú también nos dejes tus publicaciones en esta página de Tenderos de México en Facebook. Hazte miembro y participa de la comunidad de más de 50 mil miembros que nos comparten sus experiencias de todos los días. ¿Alguien sabe qué les pide Coca para rotular las tiendas? Pues yo en lo personal sé que te pide por lo menos ser un cliente líder o un cliente como plus, premium, no sé cómo le llaman. Pero el chiste es que tú como cliente tienes que consumir arriba de 50 rejas mensualmente. Es decir, por semana son como 18 a 20 rejas por semana. Entonces, por ahí va el asunto. Dice Eduardo, mire, para que le rotulen es una venta alta constante, ya que de ahí sale. Mejor si ya tiene una buena venta, guarde un poco para rotular a su gusto. Es igual que con los enfriadores, llega uno al punto donde conviene mejor conseguir uno propio para evitar que no estén condicionando a comprar productos que no se venden y peor que no cambian su vencida, su caducidad. Saludos y éxito. Sí, así es, no se rompan la cabeza, dice, lamentablemente si no tienes un buen preventista, uno como cliente que somos no avanza. Llevo 6 años con la tienda, a los 6 meses que me abrí, abrí otro a la vuelta de la esquina y con todo rotulado y hasta con promociones de Coca más económica, mientras que conmigo hasta hace apenas un año que me cambiaron mis neveras por unas más grandes, me rotularon y hasta mi lona me pusieron. El preventista anterior era amable, pero no te apoyaba en lo que les mencioné y hasta dejaba de tener productos de otra marca. Acá el tema es en la rotulación que al final, pues si te enfocas mucho a la marca, que al final terminas trabajando para la marca y no eres una tienda independiente. Al final, pues es como si Coca te estuviera rentando su espacio con sus promociones para que le hicieras más publicidad. Y no solamente con Coca, sucede con Pepsi o con cualquier otra marca que quiera rotular, porque ellos ponen sus condiciones, sus reglas, sus promociones, pero al final pues nosotros estamos trabajando para ellos, aunque sí dan buenas promociones, pero realmente no conviene. Y bueno amigos, esto ha sido un poco de las noticias tenderas de esta semana. Los invito a que se den una vuelta por allá en Facebook, en el grupo de Tenderos de México, para que nos puedan dejar un saludo, una publicación o alguna pregunta sobre los precios de su tiendita de abarrotes, para que juntos sigamos creciendo en esta gran comunidad de tenderos que ya somos más de 50 mil miembros en este grupo. Así es que vamos creciendo la comunidad gracias a su apoyo. Y recuerden suscribirse a este canal, denle un like a este video y compartan esta información si tienen algún conocido que tenga tienda para que se vaya informando de toda esta situación que pasa en el mundo de las tienditas. Cuídense y nos vemos en un próximo episodio. Hasta luego.